Y una noche de fiesta terminó de muy mala manera para una pareja de amigos en la comuna de Maipú. Sus autos fueron robados y desmantelados desde el estacionamiento de una discoteca. Ahora buscan que los responsables del recinto los indemnicen. Tenía llantas de aleación, tenía radio con DVD Touch, tenía parlantes Sony, tenía foco Lexus, bramador. Pero ahora su joyita luce así, totalmente desmantelado, con casi 3 millones de pesos menos en equipamiento. Una historia que para peor tuvo que compartir con su mejor amigo Nicolás, a quien también le robaron y desmantelaron el auto la misma noche. La radio, me reventaron la chapa de contacto, me rompieron los asientos. Todo ocurrió hace 2 semanas cuando en una noche de carrete decidieron dejar sus vehículos en el estacionamiento de la discoteca Costanera Lounge de Maipú. Unas horas después, sus vehículos desaparecieron. Al otro día los encontraron, claro que no igual como los habían dejado. Las medidas de seguridad de los autos y el local brillaron por su ausencia. De hecho, el mío tenía alarma, tenía cortacorriente, y aún así lo sacan de una discoteca que está con guardia. Lamentablemente, los vehículos con cortacorriente se los están robando igual, porque la instalación se hace en la chapa de contacto, y al ir en la chapa de contacto el ladrón siempre tiene que intervenir ahí, descubren el dispositivo, lo desconectan y el vehículo enciende sin ningún problema. Felipe habla con propiedad. Desde hace un par de años se especializa en investigar a los ladrones de autos. Ya conoce al detalle cómo actúan y, lo mejor, cómo prevenir sus ataques. Mejor que un cortacorriente, dice, es un cortabencina. El auto simula que queda en pana de bencina, aproximadamente encienden 5 segundos y después se detienen. Hay diferentes modos de activación, modo manual, mediante un botoncito escondido estratégicamente. En los años que lleva trabajando ha aprendido que los ladrones suelen ser cómodos y un tanto flojos. Por ejemplo, evitan robar autos que tengan las ruedas giradas, los volantes trabados o alarmas escondidas. Aquí, un consejo para complicarle la vida al delincuente. Siempre esconder la sirena de la alarma, porque acá yo solamente al desconectar un cable, deja de sonar la sirena, quebran vidrio y el vehículo no suena. Por ejemplo, se puede esconder en muchos lugares que sean ocultos para que les dé más dificultad y el ladrón opte por irse a otro vehículo. Una recomendación que llega demasiado tarde para estos amigos que ahora tienen toda su fe en la justicia, ya que sus vehículos no estaban asegurados. La discoteca donde dejaron sus autos, según la ley, debería responder. Es el dueño del servicio, el que entrega el servicio, el que debe responder por los daños, robos o hurto del vehículo. Fuera de cámara, los responsables del local aseguraron que esperarán que la justicia determine si les cabe alguna responsabilidad o no. Es decir, a Pablo y Nicolás le queda un largo camino para recuperar sus joyitas automotrices.